Desafortunadamente, este jueves se elevó a dos el número de víctimas por las explosiones en San Pablo, Xochimihuacán. La víctima es una mujer de la tercera edad, quien reportaba quemaduras al 72% del cuerpo. Este jueves ascendió a dos el número de personas fallecidas por las explosiones del pasado domingo en San Pablo, Xochimihuacán, Puebla. Se trató de Praxedis Martínez Martínez, una mujer de 62 años de edad, quien resultó con el 72% de su cuerpo quemado con lesiones de segundo y tercer grado y que tras permanecer hospitalizada durante cuatro días presentó falla renal aguda que terminó por cobrarle la vida. Lamentamos mucho el fallecimiento de Praxedis, <coughs> eh, extendemos nuestras condolencias a sus familiares <coughs> y decimos que este mismo día, bueno, desde ayer lo están haciendo, el DIF estatal está ocupándose de todos los las cuestiones relacionadas con sus su entierros, las exequias, todo lo demás, y, y pronto estaremos indemnizando el, a los fallecidos en los términos de ley. Un abrazo fuerte a los familiares. En ese sentido, las autoridades estatales informaron que tras el evento explosivo aún permanecen hospitalizados 13 pacientes, siete de ellos graves, cuatro están intubados... Y seis delicados. En horas recientes, 35 familias de Xochimilcoacán ya regresaron a sus casas. La Secretaría Estatal de Infraestructura liberó 106 viviendas, pero aún faltan por entregar 85. De esas, 42 son contiguas e inmuebles que resultaron severamente dañados y 34 serán liberadas en cuanto tengan el servicio de energía eléctrica, mientras que 68 personas todavía son atendidas en el albergue de la telesecundaria. Respecto de las 64 casas que deben ser demolidas, el día de ayer eh, en conjunto igual con las brigadas interinstitucionales se hizo la socialización con, con los primeros propietarios y se acordó eh, con ellos llevar a cabo la demolición de las cuatro primeras casas que el día de ayer eh, quedaron ya demolidas y estamos procediendo con el retiro de los escombros. Y avanzando con, con estos trabajos. Sí. Finalmente, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reiteró que previo acuerdo de Cabildo, el ayuntamiento de Puebla condonará el impuesto predial y servicio de limpia de 128 casas que también resultaron afectadas por las explosiones, pero que no se encuentran edificadas en zona federal, cuyo monto representa 500 mil pesos, mientras que el gobernador Miguel Barbosa... Dejó en claro que no van a regularizar ningún inmueble que no sea regularizable, es decir, que esté sobre el derecho de vía o asentado en zona federal.